Continuamos en el diario 35 y como lo adelantábamos en el bloque anterior, llega nuestro espacio de yoga y hoy la recibimos y la saludamos a Andrea Kosowski. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se Bien. encuentren todos muy bien, en casa, por supuesto, cuidándose. Exacto, Muy Andrea. bien. Bien, contanos hoy qué vamos a hacer. Bueno, hoy vamos a hablar y vamos a hacer una práctica de Namaskar Yoga. Namaskar Yoga es un método, es creado por nuestro maestro, Dharmachari Maitreyananda, este es griego, y este método tiene la particularidad de trabajar con técnicas específicas que van a generar digamos, un beneficio especial, digamos, a todos nosotros. Digamos que lo que genera es un bienestar general. Bien. Tiene como objetivo este namaskar trabajar con técnicas, como te decía, técnicas específicas que van a ayudar a que, digamos, de alguna manera podamos movilizar la energía que se encuentra en nuestros músculos, en nuestras articulaciones y en nuestros órganos, generando de esta manera que la energía fluya. Y también otro beneficio que tiene y otro objetivo que tiene este namaskar es trabajar en el desbloquear las corazas somáticas que se encuentran en todos nosotros. La parte emocional en yoga se localiza justo por debajo de nuestro mentón, Bien. justo abarca el cuello y hasta esta zona, justo a la altura de la boca del estómago, es nuestra parte somática, la parte emocional, y es justamente un poco lo que vamos a trabajar hoy. Bien. Nuestro maestro también tiene, de alguna manera, una forma muy especial de trabajar con este namaskar. El namaskar en realidad significa un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio que tiene la característica de ser dinámico. Y al ser dinámico quiere decir que tiene un movimiento fluido, armónico, ¿sí? En donde vamos a movilizar todas las partes de nuestro cuerpo, principalmente nuestra columna vertebral, Bien, ¿sí? es muy Nuestra. completo entonces por Bien lo que estás completo. diciendo. Y vamos a trabajar también, nuestro maestro lo clasificó en una estructura, le dio una estructura a este saludo, a este ejercicio, creó alrededor de 50 saludos diferentes y tiene la particularidad de trabajar, como te decía, sobre nuestras articulaciones también, y entonces generó diferentes posturas, posturas en el tronco, posturas de piernas, posturas de brazos, de cara y de manos, que algunas ya hemos visto con las Sí, otras sí, sí. profes. Básicamente lo que vamos a ver hoy es descontracturar toda la parte y vamos a concentrarnos en la parte de los hombros, de la articulación de los hombros, que es una articulación muy móvil, y vamos, con este ejercicio que vamos a hacer hoy, vamos a fortalecer toda nuestra espalda, los músculos de nuestra espalda. Bien. Bueno, Comenzamos vamos a empezar. entonces. Dale, Vamos a Andrea. empezar de pie. Primero, antes de empezar con este ejercicio namaskar que nosotros le llamamos, la idea es poder conectarnos también en este ejercicio, principalmente con la respiración. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es conectarnos con nuestro interior y cómo estamos respirando. Entonces, lo que vamos a hacer es separar nuestros pies al ancho de caderas. Vamos a separar dedos, talones. Vamos a aflojar nuestros hombros, nuestros brazos y vamos a trasladar nuestras manos ahí, justo por delante, sobre nuestro pecho. Los codos van a bajar y se van a relajar. Vamos a cerrar los ojos y vamos a conectarnos con nuestra respiración y vamos a llevar el impulso de la respiración justamente donde se encuentran nuestras manos. Vamos a percibir que al tomar aire nuestras manos suben, se expande el pecho, al exhalar nuestras manos bajan. Otra vez. Una vez más. Luego vamos a conectar nuestras manos a las costillas, juntando bien los dedos de las manos, bajando los hombros y los codos relajados. Ahora vamos a llevar el impulso de la respiración a las costillas. Inhalo. Exhalando, empujo
las costillas para ayudar al movimiento rítmico de la respiración. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalamos. Lentamente vamos a llevar nuestras manos justo por debajo de nuestro ombligo. Tocamos nuestro ombligo justo por debajo sobre nuestro abdomen. Vamos a colocar ahí nuestras manos y ahora dirigimos el impulso de la respiración hacia nuestro abdomen. Inhalamos, se expande nuestro abdomen. Al exhalar, nuestro abdomen se hunde, pero sin hacer fuerza. Bien, vamos a aflojar. La respiración es muy importante porque nos va a llevar a un estado de calma y va a permitir de esta manera que la respiración nos lleve a un estado de calma también a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Vamos a empezar, antes de empezar con nuestro saludo, que le decimos nosotros saludo de hombros, vamos a relajar nuestro cuello para poder trabajar cómodos. Vamos a dejar caer el mentón al pecho. Inhalando apenas, vamos a llevar la mirada hacia arriba. Exhalamos y el mentón se dirige hacia el pecho. Inhalo, miro hacia arriba. Exhalo. Mentón al pecho. Ahora vamos a mirar hacia el frente, vamos a tomar aire y al exhalar acercamos una oreja hacia el hombro y sonreímos. Inhalo al centro, al exhalar acerco la oreja al otro hombro. Lentamente vamos a llevar nuestra mirada al frente, vamos a tomar aire. Al exhalar miramos hacia un costado. Inhalo al centro, al exhalar miramos hacia el otro costado. Vamos a dejar caer el mentón hacia el pecho y vamos a realizar el círculo completo con nuestro cuello. Inhalo en el medio círculo hacia atrás. Exhalo en el medio círculo hacia abajo. Un giro más completo hacia el mismo lado. Y cambiamos hacia el otro lado. Una vez más. Muy bien. Vamos a dejar caer el mentón al pecho. Vamos a respirar suave y profundo. Y vamos a llevar nuestra mirada al frente. Y ahora sí vamos a empezar con este saludo. Vamos a separar nuestros pies, nuestras piernas, un poco más del ancho de caderas. Vamos a trasladar nuestros talones hacia adentro, nuestros dedos de los pies hacia afuera y vamos a flexionar nuestras rodillas. Vamos a bascular la pelvis, vamos a no saquen la cola, vamos a llevar la pelvis hacia adentro y vamos a extender nuestros brazos a la altura de los hombros. Las palmas quedan hacia arriba y continuamos ahora con nuestro movimiento. Empieza el ejercicio, este saludo, y lo vamos a hacer moviendo nuestra columna vertebral desde la articulación de los hombros. Inhalo, las palmas van hacia arriba, exhalando nuestras palmas hacia abajo. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Bien, vamos a dejar las palmas en dirección hacia el piso y ahora lo que vamos a hacer es el pulgar derecho se va hacia el piso, se va hacia atrás, el hombro derecho empujo hacia adelante y si puedo miro hacia mi mano izquierda. Inhalando el hombro derecho se va hacia atrás, exhalando el hombro izquierdo viene hacia adelante, la palma izquierda hacia arriba. Miro hacia mi mano derecha. Inhalamos, exhalamos y continuamos con el movimiento y con el ejercicio de la respiración, alternando un brazo con el otro.
y el otro, sintiendo qué está sucediendo en la articulación de nuestro hombro. Una vez más. Muy bien, vamos a aflojar, vamos a llevar la mirada al frente. Las palmas miran nuevamente en dirección hacia el piso. Vamos lentamente a flexionar nuestros codos. Observen que los codos estén a la altura de los hombros. Los antebrazos y las manos miran en dirección al piso. Y en esta oportunidad, las palmas de las manos miran hacia el frente. Desde aquí continuamos con el movimiento. Abrimos nuestro pecho. Exhalo y me cierro. Continuamos con el movimiento de nuestra columna vertebral. Los brazos se sostienen, los codos a la altura de los hombros. Continúen con el movimiento, llevando una leve sonrisa en nuestro rostro, que no se tensione nuestro rostro. Dejamos quieto el tronco. Lentamente las palmas miran nuevamente en dirección hacia el piso y traemos los antebrazos hacia el frente. Presten atención, ahora vamos a combinar. Inhalo aquí, al exhalar una mano, una palma se dirige hacia atrás, empujo y el hombro se viene hacia adelante de ese mismo brazo que está atrás. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Ahora vamos con los dos. Inhalo aquí. Exhalando, empujo con los dos y los hombros vienen hacia adelante. Continuamos con el movimiento, con una sonrisa. Relajando el rostro. Aflojamos. Vamos lentamente a llevar nuestras palmas que se miren. Y vamos a estirar nuestros brazos cerca de las orejas. Y nos vamos a dirigir lentamente hacia un lateral. Hacia ese lateral continúo con el movimiento abriendo y cerrando. Lo podemos realizar también combinándolo con nuestra respiración. Inhalo en apertura, exhalo en el cierre. Aflojamos en la próxima inhalación. Vuelve el tronco al centro. Alargo y estiro mis brazos, los hombros bajan. Y nos dirigimos hacia el otro lateral. Y continuamos con el movimiento, por supuesto con una hermosa sonrisa. Última vez. Volvemos lentamente al centro, juntamos nuestras manos justo por encima de nuestra cabeza. Presten atención. Separo los dedos de las manos, los codos se abren y voy a volver a buscar el lateral. Y vuelvo a abrir y a cerrar el pecho, combinándolo con la respiración. Detengo el movimiento, volvemos al centro, buscamos el otro lateral, pero ahora cruzamos las muñecas y continúo con el movimiento. Una sonrisa. Volvemos lento al centro. Separamos nuestros brazos. Relajamos nuestros brazos. Y extiendo las rodillas. A esta altura deberían sentir que se siente calor en los brazos. Se activa nuestra circulación sanguínea. Se siente calor. Trabajaron ahí nuestros músculos. Muy bien, vamos a continuar. Volvemos a flexionar nuestras rodillas, la pelvis y la cola hacia adentro. Lentamente vamos a llevar ahora nuestras manos al cuello.
los codos se abren y continuamos con el movimiento. Traten de que los codos no se cierren en este movimiento. Inhalo, abro, exhalo, me cierro. Sonreímos. Muy bien, detengo el movimiento, aflojamos nuestros brazos, extendemos las rodillas, volvemos a flexionar, estiro nuevamente los brazos a la altura de los hombros, flexiono los codos, los antebrazos se van a acercar, vamos a cruzar el antebrazo derecho por delante del izquierdo, lo voy a cruzar y voy a intentar sostenerme de las manos. Y voy a elevar, si puedo, los codos. Los codos se van hacia arriba. Sostenemos ahí. Vamos a aflojar. Y vamos a cambiar hacia el otro lado. Cruzamos. Elevo los codos. Aflojamos. Soltamos, volvemos a abrir nuestros brazos. Nos tomamos por detrás, entrecruzo los dedos y voy a estirar mis brazos hacia atrás. Lentamente el brazo derecho pasa por arriba del izquierdo y me abrazo. Abrimos y el brazo izquierdo pasa por arriba del derecho. Me sostengo de los hombros, me abrazo. Y aflojamos. Estiramos nuestras rodillas, juntamos lento nuestros pies, dedos, talones. Y vamos a bajar. Lentamente vamos a apoyar la cola al piso. Y vamos a juntar nuestras plantas de los pies. Los talones van a quedar lejos de la pelvis. Las manos van a quedar ahí a los costados de la cadera y lentamente lo que vamos a hacer es dirigir el tronco hacia adelante, hasta donde hoy el cuerpo me lo permita. Los brazos caen relajados hacia adelante y el mentón se dirige en dirección al pecho. En esta postura lo que vamos a hacer es dirigir el impulso de la respiración hacia la parte baja de la espalda, hacia nuestra zona lumbar. El mentón queda hacia el pecho. Me quedo estático en esta postura. Lentamente vamos a buscar un lateral. Voy a abrir el brazo derecho. El tronco se dirige hacia ese lado, hacia el lateral derecho. Y traigo el brazo izquierdo. El mentón sigue hacia el pecho. Pasamos lento y suave al centro. Y buscamos lentamente el otro lateral. Volvemos a dirigirnos ahora hacia el centro. El antebrazo izquierdo se viene por dentro de las piernas. Me puedo tomar los pies o no. La mano derecha toma el hombro derecho. El codo derecho se va hacia atrás y miro hacia atrás. Como si quisiera mirar mi axila derecha. Me quedo estático en la postura. Sin moverme. Relajando bien el cuello. Lento traigo ese brazo hacia adelante para cambiar la torsión que está generando nuestra columna. Con el otro brazo vamos mano izquierda al hombro izquierdo. El codo izquierdo se va hacia atrás y dirijo la mirada hacia atrás. El mentón sigue hacia el pecho.
Muy bien, vamos a aflojar. Traigo lento el brazo que está atrás. Las manos se relajan al igual que los brazos. El mentón sigue en dirección hacia el pecho. Lo que vamos a hacer ahora es la pierna derecha, la voy a abrir, la rodilla se va a abrir a la altura de la cadera, el talón derecho se va a abrir y vuelvo a traer el tronco hacia el frente. Con mucha suavidad voy a apoyar esa planta del pie derecho en el piso y vuelvo a dirigir el tronco hacia adelante. Juntamos las plantas de los pies y vamos a ejecutar lo mismo hacia el otro lado. Llevo el tronco un poquito hacia el lado derecho, abrimos la pierna izquierda, la rodilla a la altura de la cadera, el talón se abre y el tronco se vuelve al centro. Traemos lento esa planta del pie izquierdo apoyándola, la rodilla en dirección al techo y relajo nuevamente el tronco al centro. Vamos a juntar las plantas de los pies. El mentón sigue en dirección al pecho. Las manos las voy a llevar a los hombros. Los codos se van a venir hacia adelante. Me voy a quedar estático en la postura. Lento, voy a llevar mis manos a las costillas, los dedos miran hacia abajo. Los codos se abren hacia los laterales. Me quedo estático en la postura y bajo los hombros, el mentón se acerca al pecho. Los dorsos de las manos los voy a llevar atrás a la zona lumbar. Voy a cerrar las manos en un puño con fuerza y voy a traer los hombros y los codos hacia adelante. Voy a relajar, voy a soltar, voy a traer nuevamente los brazos hacia adelante y voy a apoyar la yema de los dedos en el piso. Los pulgares van a quedar hacia adentro y los otros dedos hacia afuera y se juntan y los dorsos quieren mirar los pies. Vamos a volver a relajar nuestros brazos, apoyando las manos en el piso. Y lentamente vamos a comenzar a incorporar nuestro tronco, vértebra a vértebra. Lo último que vamos a subir es nuestra cabeza y vamos a estirar nuestras piernas. Y vamos a hacer una última postura de fuerza, donde vamos a dirigir mucha fuerza. También lo vamos a hacer con nuestro rostro. Esta postura requiere de una gran fuerza a nivel de nuestros glúteos, de nuestro abdomen. Los dedos de las manos se van a dirigir hacia atrás de las dos manos. Vamos a abrir nuestro pecho con fuerza. Dejen las piernas juntas y primero la vamos a ejecutar y después la vamos a combinar con nuestro rostro. Vamos a tensionar con fuerza nuestros glúteos. Inhalamos y mientras exhalamos, sube nuestros glúteos, nuestra zona lumbar, abrimos el pecho, relajamos nuestras piernas. Lento, vamos a bajar.
apoyando nuestros glúteos al piso y ahora lo que vamos a hacer es combinar esta misma postura con una respiración y con una postura de cara. Cuando estemos arriba, mientras sostenemos la postura, vamos a hacer la cara del sapo. Vamos a inflar grande los cachetes y abrir grande los ojos. Bien, vamos a ver si sale. Vamos a tomar aire. Retenemos. En el movimiento subo y mientras voy exhalando ya estoy arriba y cara de sapo. Pero respiren, ¿eh? Aflojamos la cara del sapo y bajamos lento y suave. Muy bien. Traemos nuestros brazos acariciando porque han hecho mucha fuerza. Y lo que vamos a hacer es cruzar un brazo por delante, el codo. La otra mano sostiene el codo y voy a estirar ese brazo. Voy a aflojar. Voy a extender los dos, ahora el otro brazo, tomo el codo y lo voy a elongar, lo voy a estirar. Muy bien. Vamos a flexionar nuestros pies, nuestras piernas. Apoyamos bien nuestras plantas de los pies. Vamos a dirigir la cola ahí cerca de los talones y vamos a bajar. Ustedes se van a acostar, yo no puedo porque tengo el... Se van a acostar. Ahí, la espalda en el piso y van a llevar las manos sobre el abdomen, justo debajo del ombligo. Van a cerrar los ojos y van a dirigir el impulso de la respiración hacia la zona lumbar, hacia donde está nuestro abdomen. Van a inhalar, las manos van a subir porque el abdomen se expande. Al exhalar, las manos bajan, el abdomen se hunde. Voy a mantener los ojos cerrados y voy a disfrutar, conectarme con esta respiración baja, respiración abdominal, que nos ayuda a calmarnos, a relajarnos, a bajar sobre todo nuestra ansiedad. Vamos a sostener ahí la respiración hacia nuestro abdomen una vez más. Bien, vamos a soltar nuestros brazos al costado del cuerpo. Los dorsos se van a apoyar en el piso, las manos van a quedar hacia arriba. Y lo que van a hacer es, así como ustedes están acostados, dirigen todo el cuerpo hacia un lateral, brazos y piernas. Y por ese lateral se van incorporando, se van sentando. Van a mantener los ojos cerrados un instante, buscando dejar derecha la espalda, los hombros relajados. Y por un instante vamos a percibir cómo nos encontramos luego de esta práctica. Y vamos a juntar lentamente nuestras manos al centro del pecho. Muy bien, y nos vamos a despedir. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de la clase. Sí, muy linda y la verdad que ayuda mucho, sobre todo en estas épocas, ¿no? A tratar de sacarse un poco de ansiedad y de angustia también. Sí. Buenísimo, Andrea. Bueno, te esperamos entonces, o las esperamos el viernes. Sí, el viernes viene Nora. Viene Norita. Muy bien. Bueno, viene con los chicos. Entonces, atención, porque el viernes vamos a tener yoga con chicos, o para los chicos, precisamente con Nora Vargas. Entonces, muchas gracias, Andrea. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, cerramos nuestro espacio dedicado al yoga. Pequeña pausa y ya volvemos con más información en el Diario 35.